¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿no? Estoy aquí otra vez en el cuarto, en pijama, porque no me tenía de vestirme ni ponerme nada. Y hoy estamos ante la aplicación esta, FaceApp. Al parecer dice que se está llevando mucho esta aplicación, ¿no? Y lo que te hace cambiar la cara, te pone la cara de una mujer, de un viejo, de muchas cosas. Pero yo en este vídeo, aparte de poner mi cara, voy a poner otras caras, a ver si esta aplicación es tan inteligente como la gente dice y tan buena como la gente dice, porque a mí no me han pagado una puta mierda, con lo cual si no me han pagado una puta mierda no voy a hablar bien de ella. A ver, primero me voy a sacar una foto, ¿vale? Dice que te pone una sonrisa, ¿vale? Pues voy a ponerme con la boca abierta a ver qué puedo hacer, ¿vale? Con la boca simplemente abierta. A ver qué tal. Vamos a ponerla ahora, la Smile 1. ¿Qué mierda es esta, hermano? ¿Qué mierda es esta? ¡Dios! ¿Qué me pasó en la boca, tío? Eso es una sonrisa perfecta. Voy a poner la Smile 2 a ver qué tal. Espero que no tan... Fíjate, en este lado de aquí, de la sonrisa, de esta parte de acá, que es este lado, cómo sobresale, sigue sobresaliendo esa imagen que me colocan encima, en plan, se ve por aquí la silueta. Mira si son cutres, que la silueta me sale por fuera, o sea, que no se han ni molestado en borrar esa parte con la aplicación y que no se me vea tan mal, la verdad. No es una sonrisa perfecta, ¿no? Como bien aquí dice. Old. Voy a verme a mí de viejo. ¿Qué coño me pasa en la cara, tío? Voy a verme a mí ya de bebé porque no quiero que esto dure mucho. Este soy yo de bebé. Aquí a primera vista no se me aprecia que soy un bebé, la verdad. En serio, cuando nací tenía este pelo. O sea, nací, salí por el culo de mi madre. ¡Ey, mami, mira! Tengo pelo, ¿eh? Tócalo, mira. Tengo pelo ya. No estoy calmo, ¿eh? Bueno, y ahora la parte por la cual ustedes han pegado este vídeo. Bueno, no, en verdad no. Mujer 1. Hostia puta, qué miedo doy, tío. Qué puto miedo doy. Uf, aplicación buena, mis cojones. Por favor, podéis observar eso, tío. Da puto asco, tío. Vamos a probar con la Fernandos. Hostia, yo me follaba, ¿no? Yo de hombre. Y me cambian más la cara. O sea, yo soy hombre ya. ¿Para qué me la cambian más? De verdad, estoy flipando con esta aplicación. Vamos a probar la cara de Spiderman. A ver qué detecta con la cara de Spiderman. El dibujo que tengo aquí, a ver qué va a detectar esta FaceApp. A ver si es tan buena como dicen y le pone la sonrisa ahí. Top puta madre. Ya se saca la puta foto. Ah, vale, ya sé. Pues fíjate tú que la aplicación no es tan tonta. He detectado que esto no es una cara de humano. Que en verdad sí, ¿no? Pero tiene una máscara. Pero bueno, o sea, que tonta sigue, porque para no saber quién es Spiderman, tío, Peter Parker. Si no lo sabías, pues ya era hora de que te fueras enterando. Esa puta mierda ya saca de mí, de vídeo. Tiene que haber algo que me lo coja como si fuera una cara humana, tío. Puta mierda. Al final va a ser inteligente esta mierda. ¿Me cogerá sin chan? Después de probar con mil cosas, ¿vale? No sé qué será este vídeo, la verdad. Eso es simplemente porque quería probar esta aplicación. He elegido este peluche, que lo más parece un rostro humano, ¿no? Y la aplicación es tan tonta de que lo reconoció como un rostro, ¿vale? Bueno, le voy a dar a Smile 1. A ver qué es lo que hace. Yo este muñeco me lo veo a las 3 de la mañana. Ahí has puesto la habitación de mi hermana como lo tiene puesto. Y te juro que me puedo asustar con esa sonrisa. Y encima esos ojos que han cambiado. Como que se ha duplicado y estirado un poco, ¿sabes? O sea, a mí me daría mucho miedo que por la noche eso abriese los ojos y sonriese así. ¿Qué coño? Vale, la aplicación está inteligente, ¿vale? Que pongo el bebé de viejo y no me lo puede reconocer. Me pone esa cara que la aplicación te pone por defecto de una persona vieja y te la mezcla con tu cara humana. Pero como la cara de este muñeco es súper redonda, pues lógicamente, vale, y me ha leído esto, ¿vale? O sea, esto que puedes ver tiene un parecido a Donald Trump, ese muñeco ahí en medio dentro. Pero claro, le faltaba por aquí coger, los ojos coger, para que fuera más o menos viejo. O sea que, vete a saber qué me pone con John. ¿Con John? No noto ningún cambio. Bueno, sí, un poco. Y ahora para terminar, porque no quiero que el video este sea de 10 minutos, ni 8 minutos, ni mucho menos, voy a hacer una cosa, a ver si la aplicación la lee. Voy a intentar dibujar un careto a lo mal, a lo cutre, para ver qué me hace. Vale, este es mi dibujo de mierda, ¿vale? Dibujado rápido. Y voy a ver si la aplicación lo lee. 2 horas aquí dibujando para nada, tío. Chua, vaya puta mierda, tío. ¿Y ahora qué pongo yo? ¿Qué hago? Tengo otra idea. Vale, ya que la cara no funcionó, ¿vale? Voy a intentar dibujarme una especie de boca. Vale, me ha cogido el rostro humano, o sea que ahora le voy a poner la sonrisa a uno y verás tú que me hará una mierda aquí. Vale, me ha puesto dientes, desperté. Bueno, señores, he intentado, pues, ponerle a Scooby-Doo un dibujo de mierda, a Spiderman, un muñeco, y lo único que me ha leído es mi cara y la cara de este bebé. Lo único que me ha podido leer. Si te ha gustado el vídeo, nada, dale like,
Pues el bebé también, cuidado. Suscríbete al canal. Y sé que ha sido un vídeo corto, un vídeo que no ha habido mucha interacción, pero bueno, que nos vemos en la próxima, ¿vale? Si te suscribes, que dentro de poco somos 300 y bueno, me gustaría llegar a esa cifra. Dale like, compártelo y suscríbete. Hasta la próxima. Hay que buscar un punto, Yagi Pistachi. ¡Cago en su puta madre! Cuervo, I'm the one that hit that same spot.